Friends, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna share with you guys, probably you guys already know about this glitch going on at Dollar General in the game, products that are being totally free, and you're gonna have a dollar in overage if you guys purchase the Gain liquid detergent that is priced at a dollar, and it is the 10 ounces. So I just want to share with you guys this video since that glitch, it is still working. The only thing that I wasn't able to get this one since the manager was the one that scanned all these products. And this is at my regular Dollar General store that I go. But my cashier, the most of the time that she helps, most of the time that she's there whenever I go, she scanned my products. But this time she wasn't there. So the manager, it was actually a new cashier. So she did ring up the first transaction that I did, and when she saw that I didn't pay nothing out of pocket, she did go and told her manager, which I had purchased one of the Gain liquid detergent, the 10 ounce price at a dollar. And for this product, we do have a $2 digital coupon that is this one, a $2 on one liquid laundry detergent. The only thing that's it is excluding, it is the trial or travel size, and I'm not sure if this is a trial size, because I don't think this is considered a travel size, but a trial size, I'm not sure. So that's what the manager told me. He did let me go ahead and do two transactions with one of the Gain liquid detergent price at a dollar, and then one of the dryer sheets, and then I did purchase one of the Elmer's glue for a dollar, so I didn't pay nothing out of pocket for that. So yeah, he said he was gonna let me do only two transactions since the coupon should not be working for this product. And it is priced at a dollar, and with the $2 digital coupon, it will give us a dollar in average. So if the cashier wouldn't told the manager that about this, I would be able to get all this more of this, probably like six more of this detergent. But yeah, I was able to do only two transactions with this one. So guys, the glitch, it is still working. Definitely, if your Dollar General doesn't know about this and haven't fixed it, but I went to Dollar General 30 minutes ago and this glitch is still working. So it just depends if your Dollar General let you guys purchase this product. So like I said, it is priced at a dollar. You can find this at your dollar aisle. Use your $2 digital coupon. And the dryer sheets, you're definitely going to be able to get them since the coupon, it doesn't. It also exclude only the trial travel size. But these dryer sheets are not travel size. So they are the 34 count price at $2, and for this one we do have a $2 digital coupon that in this account I already use this coupon. Let me see, it should be here in my account all the way in the bottom. So yeah, you can see guys, it is that coupon that I redeemed today for this one of the Gain dryer sheets. So that made it completely free guys. So make sure to get your dryer sheets before they're gone, or if Dollar General decide to fix that, which I don't see why it wouldn't work on the Gain dryer sheet, since it does say on any Gain dryer sheets. Usually some Dollar General store also have the dollar dryer sheets, but I didn't find any. If you guys find them, that digital coupon should be working for the ones that are priced at a dollar too, and that's gonna give you guys also a dollar in average. So yeah, I did this, let me see, 4, 5, 6, 7, 8, I got 8 of this Gain dryer sheets, and this is the original scent. So this is one of my favorite scents for Gain products. And for two transactions, like I said, I did purchase one of the Gain liquid detergent 10 ounce, one of the dryer sheets, and one of this Elmer's glue. So for this one, it was supposed to price at $1.50, which it was on the wrong. Actually, they were all of them in the wrong place. So that's what I told the cashier, and she did put them for a dollar. So yeah, I got this totally free, and then this one too, totally free. I didn't pay nothing out of pocket. These are all my receipts, guys. I didn't pay nothing. So that's 1, 2, 3, 4. For this one, as you can see, this one too, I didn't pay nothing. This one too,
This one too. If I'm missing a receipt, I'm not sure where I left it, I guess. But yeah, I didn't pay nothing out of pocket for all this product. Other products you could also find totally free, guys, if you guys are able to find the Clinix price at $1. We do have a $2. Let me see. Probably I already clipped that to my account. To this account. Let me see. A $2 and two of the Clinix or the cotton elbow tissue. I believe that's the digital. Let me see. Okay, so it's this one. A $2 on two cotton nail bed tissue 6-packs or Viva paper towel 6 rolls. So it should be working on the Clinix. If you guys find those Clinix for $1, they should be totally free. Two for $1. And you'll be using this digital coupon. So yeah, guys, definitely if you guys do want to get give it a try on the glitch going on at the Dollar General, that is on this product that is giving you guys $1 in average, and you make sure to add a product since Dollar General is not going to give you money back. If you guys are only planning to buy one of these products, make sure to get one product that is priced at $1. So that's why my plan was to get I had like color pencils. What else did I had? Pens priced at $1, I think. And yeah, I ended up leaving all of those products since, like I said, the manager let me do this only 2 times. So yeah, guys, I just wanted to show you guys this this video. Probably you guys already know about this glitch, but yes, I would just wanted to share with you guys since it is still working. And like I said, I did this deal 30 minutes ago. So yeah, guys, make sure to check your Dollar General app for no digital coupons. We got some awesome no digital coupons. We got a $5 and a purchase of 20. Do 5 or 25 for this coming up Saturday. And another great digital coupons too for Tide, $2. Your Scott coupons too. Let me see, I think I already added the coupon. This guy, it just said $2 on two. So make sure to clip those coupons, guys. This is going to be awesome digital coupons to use this coming up Saturday with your 5 or 25. Remember, this product's included in the instant saving for this paper products. When you spend 15, you save a $3 instantly at the register. So it's going to be awesome digital coupons to use this coming up weekend. So yeah, if you guys are able to get the gain coupons, I'm not sure if it's still available. Let me check the website PNG every day. If they're still available coupons, probably I'm gonna try to print those coupons out to do the sorry, the gain deal is coming up Saturday. Remember, guys, the gain products are still on sale for $3.95 again this week. With that 5 or 20 is going to be an awesome deal. Probably you're going to be end up paying what I paid last week for only $3.95. I believe that's what I paid. So they are available to print. The only thing that if you guys print them today, this ones, they will expire tomorrow. So I'm gonna see, hopefully they are going to be still available here till Friday. So if they're still available, I'm probably going to get more Gain products since I love Gain. And those are the products that I usually include on my bundles that I sell. So, yeah. And here, guys, they also have the Tide products. So make sure to check if you guys are able to print those coupons and clip all your digital coupons. Sometimes that Dollar General does take some digital coupons away. So make sure to check your clip your coupons to your account. I haven't add these coupons, actually did that OxyClean. So those are another great coupons to add. And that's it for this video, guys. If you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on my next video. Bye. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quería compartir acerca de este glitch que tenemos en la tienda de Dollar General que comenzó hoy.
No había tenido tiempo de compartirles ya que salí, yo salgo un poquito tarde de trabajar y estaba todo el día en el trabajo tratando de querer compartirles este video, pero no se subía ya que en mi trabajo el internet no hay, no hay mucha señal, así que por eso hasta ahorita, pero decidí ir al Dollar General primero para verificar que este glitch todavía está funcionando. Efectivamente, si usted todavía tiene tiempo hoy, salga corriendo a su Dollar General, ya que no sé hasta cuándo Dollar General va a arreglar este problema. En estos productos todavía los va a poder conseguir, pero en estos no, ya que en este no tenía que estar funcionando ese cupón que tenemos disponible en la aplicación de Dollar General, que va a ser este de $2, y ya cuando Dollar General se dé cuenta lo va a arreglar. Así que este jabón de Gain es solamente el de 10 onzas. Esto lo puede encontrar en el pasillo donde tienen todos los productos de Dollar. Este lo puede encontrar ahí, está a Dollar, y con este cupón digital de $2 le va a quedar totalmente gratis y con exceso de $1. Así que en en esta tienda que fui, es mi tienda regular que voy, nada más que esta vez está una nueva cajera y esta muchacha le dijo al manager que yo había comprado 3 productos y no había pagado no había pagado nada de mi bolsillo, así que se le hizo raro. Yo le dije pues porque tenía cupones digitales en mi cuenta, por eso fue que no pagué nada, pero de todas maneras le dijo al manager, y al manager después fue el que me fue a seguir cobrando los demás productos. Solamente me dejó realizar 2 transacciones, ya que me dijo que ese cupón no tenía que estar funcionando para este cupón digital no tenía que estar funcionando para estos productos. Así que todavía el glitch está funcionando. Lo que pasa que a mí el manager ya no me dejó comprar más. Yo tenía 6 más de estos, ya que mi intención era comprar un producto de este y unas toallitas de estas a $2 y un producto de $1. Tenía como muchos productos escolares, como lapiceros, colores y más de estos glue, pero sí, como les digo, no, ya no me dejó, solamente me dejó realizar 2 compras con estos productos y unas toallitas y estos resistol. Así que, pero todavía me quedaron totalmente gratis, no pagué ni un penny por todos estos productos. Como puede ver, compré 8 toallitas de estas, 2 de estas y 2 de estos a los glue sticks. Este estaba en el lugar equivocado, pero como yo le había mostrado al manager que estaba ahí, donde estaba a $1, me lo dejó a $1. Así que este tenía que estar parecido a unos 50, pero si me lo dejó a $1, me quedaron totalmente gratis después que el dólar de este producto se fue para este producto. Así que déjenme les comento que este glitch todavía está funcionando. Lo que usted va a hacer, va a comprar este jabón detergente de Gain de 10 onzas. Como les digo, lo puede encontrar en el pasillo de dólar. Va a usar su cupón digital, que es este de $2. Le voy a dejar aquí un pedacito de lo que grabé cuando estaba escaneando este producto en la tienda. Este producto, y apareció en la aplicación. Si usted escanea este producto, le va a aparecer el cupón que está funcionando para este producto. Le va a aparecer este en su aplicación, que es el de $2. Y entonces ese fue el que usé para este. Después, para las toallitas, estas son las de 34 unidades. 34 que trae la cajita, a precio de $2. Y para este tenemos un cupón digital de $2. Yo en esta cuenta ya lo usé. Y tiene que estar hasta acá abajo en mi cuenta. Como puede ver aquí, ya lo usé. Fue hoy. El de $2 me quedaron esas toallitas totalmente gratis. Así que déjenme les comento que, como les había comentado anteriormente, en una transacción pagué uno de estos, unas toallitas y Elmer's Glue de estos, y me quedaron totalmente gratis. No pagué nada de mi bolsillo, ya que, como les digo, el dólar que me sobraba de aquí se fue para este producto. Todos estos son mis recibos, no pagué nada. Aquí está otro, también no pagué nada. Aquí está otro. Aquí está otro. Se me hizo raro que el manager ese me dejó usar varias cuentas en un mismo día. Yo pensé que me iba a decir que no iba a poder usar más de 2 cuentas, pero sí me dejó usarlas todas, ya que me dice que yo ya soy una
clienta que casi siempre voy a Cedora General. Ya me conoce a mí ese manager de ahí. Y sí, como puede ver, aquí están todos mis recibos. No pagué nada, ni un penny por estos productos. Y si tiene, si tiene tiempo, como le había comentado anteriormente, hoy definitivamente salga corriendo a comprar sus productos totalmente gratis. En este no sé si lo voy a arreglar como el cupón digital, si especifica que son para cualquiera toallitas de Gain. Así que para este, yo me imagino que todavía va a seguir funcionando, pero para este parece que sí lo va a arreglar Dollar General cuando se dé cuenta. Y como ese manager ya supo de ese glitch que está pasando, a lo mejor va a estar llamando ya al servicio de Dollar General. Y otra cosa antes de irme, también les quería comentar de que por favor chequee su aplicación de Dollar General. Hay muy buenos cupones para agregar. Tenemos un nuevo cupón que este me encanta mucho mejor que el de 5 en 25, es el de 5 en 20. Así que este definitivamente tiene que funcionar con el de 5 en 25, ya que si usas su cupón de 5 en 25 todavía le van a quedar $20 en productos de Gain, y este tiene que funcionar junto con el cupón de 5 en 25. Así que yo lo voy a agregar también en esta cuenta. También acuérdense que tenemos el cupón de 5 en 25 para el sábado, 5 en 15 en productos de regreso escolar. Tenemos en Char de $2, Armor Hammer. Tenemos muchos cupones muy, muy buenos en la aplicación de Dollar General. Así que agréguelos antes de que se desaparezcan. A veces Dollar General sí los quitan algunos. Así que agréguelos. Y otros muy buenos también para agregar. Déjenme los muestro, ya que yo ya los agregué aquí en mi cuenta. Van a ser los del... porque no se quieren. Ok, aquí está. Los de los productos de papel. Estos también, si usted encuentra los Kleenex a precio de $1, le van a quedar totalmente gratis. Yo no encontré en mi tienda de Dollar General, no encontré los Kleenex que están a dólar. Pero si usted los encuentra, cómprelos y use este cupón digital, le van a quedar totalmente gratis. Pero si usted quiere usarlos en productos de papel, ya como es el Cotonel y el Ska, acuérdense que tenemos un nuevo restantáneo que incluye estos productos. Cuando gasta 15 le descuentan $3 instantáneamente. Sería una super oferta para este sábado, usándolo con su cupón de 5 en 25 para este sábado. Así que chequeé muy bien su aplicación de Dollar General para que agregue sus cupones que usted necesite. O más bien, si es que le gusta agregar todos, también puede agregar todos. Así que eso es todo por este video. Otro también que agregue este del BEC. El BEC, y ese se vence hasta el fin de este mes. Así que ese es otro producto que nos ayudaría a los sábados a pagar mucho menos de nuestro bolsillo. Ya que cuando es un cupón de alto valor, así es el modo de que usted va a pagar un poquito menos de su bolsillo. Mire esta otra costra. También había mirado este. Tenemos otro cupón de Sheik. De Sheik, que le va a funcionar súper, súper bien para el sábado también. Precio regular parece que es el del Chic a 4.50. parece, con ese cupón no sería solo, le quedaría solamente a 50 centavos. Otro agréguelo, el Osteobioflex, ya que ese también parece que todavía está oferta en Dólar General a $5.40. Le quedaría solamente 40 centavos después de este cupón digital. Si es que necesita ese producto, o si usted es una de las como yo que compra productos que ni necesita, pero solamente para pagar mucho, muy poquito de su bolsillo para todos sus productos. Tenemos uno también para lapiceros. Así que agregue todos estos cupones. Y recuérdese que los productos de Gain están en oferta otra vez esta semana, solamente $3.95. $3.95, y para el sábado va a ser una super oferta. Así que si usted no quiere usar sus cupones digitales en estos productos, que les quedan totalmente gratis, los puede aguardar para el sábado para que use este y el de las toallitas también, o el de suavizador de ropa, que es el mismo cupón, junto con su cupón de 5 en 25 y el de cupón de 5 en 20 en productos de Gain, que es este. Y si necesita más cupones, también hay cupones para imprimir. Ojalá y no desaparezcan de aquí al viernes en PNG Everyday.
Voy a tratar de hacerles un video, ya que muchos de ustedes me dicen que tienen muchos problemas para imprimir cupones de este website de P&G Everyday. Así que como puede ver, aquí tenemos cupones para imprimir de $2 para las toallitas o el suavizador o los fireworks. Y también para los Game Flex o el jabón detergente de Game de $2. Esperemos y no los quiten de aquí al viernes, ya que si los imprimimos hoy, ya para mañana ya se vencen. Así que solamente nos dan dos días para usar este cupón. Así que ojalá y no desaparezcan. Si no desaparecen, yo creo que voy a imprimir para poder realizar otra vez esa oferta este sábado que viene, ya que esos productos de Gain son los que me gustan a mí incluir en los paquetes que vendo yo. Son los que me gusta incluir, los productos de Gain. Y así que ahora sí, eso es todo por este video. No pierda tiempo si es que usted quiere agarrar, conseguir sus productos totalmente gratis y con exceso de $1 en dólar general. Este video se los hice un poquito tarde, pero les quería confirmar que todavía el glitch está funcionando. Si es que usted ya se había enterado de estos productos que le quedan totalmente gratis, pero les quise compartir de todas maneras para dejarles saber que todavía está funcionando el glitch. Así que eso es todo por este video. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.